Hola amigos, ¿cómo están? Ups, inicio de clases, hoy día el martes 4 de septiembre, así que si Siete y yo estamos tomando unas fotos. No, mi amor, dile hola. Ah, y antes que me olvide, a todas las mamás ahí que tienen hijos que empiezan a ir al cole, les deseamos mucha suerte y que tengan un súper buen día de regreso al cole. Entonces me olvidé de contarle, amigos, la mochila que Felicito al final escogió. Yo no sé si se llegó a ver bien en el vlog que hice ayer, pero escogió esta de su juego Mario Bros, que le encanta. Este es de dragón, ¿es bebé? ¿Dragon? Sí, pero yo solo pegaste. Ok, so este dragón se llama Yoshi. Ahora, lo de esta backpack, esta mochila, lo bueno es que es reversible. Este, él puede tener una semana esta mochila por este lado.
y después la otra semana se voltea toda la mochila y es otro diseño y otros colores. Así que está bonita, él ha escogido eso y bueno, con eso se va a quedar. Voy a listar a Naila, tengo que ir a sacar a Naila ahorita de su cama porque todavía sigue durmiendo la gorda preciosa, pero la voy a sacar ahorita para poder ir a dejar a Felcito, que ya se nos está haciendo tarde. Así que los dejo hasta más tarde. Este es el letrero que el supermercado está haciendo todos los años cuando es tiempo de regresar al colegio. Y básicamente, o lo que dice es Happy New School Year, que tengan un feliz año escolar. Y dice, mi nombre es Philip, este es mi primer día de tercer grado, tengo 8 años, mi comida favorita es popcorn, que es canchita para los que no saben, pero es popcorn, dice. Y su objetivo este año es aprender o seguir aprendiendo a leer mucho mejor, septiembre 4 del 2018. Así que me pareció a mí súper chévere y súper linda la iniciativa que tiene el supermercado de hacer estos letreros bonitos. Y ya el año pasado lo hicimos igual, no sé si los que me siguen en mi Instagram van a verlo, el año pasado lo hicimos igual, obviamente cambió su elección de comida y su objetivo del año, pero es bien parecido. Ya tengo los tres chanchitos en el carro, ya bajó Naila, ya la cambié, ya está lista, ya nos vamos a dejar a Fisito, creo que tenemos unos 10 a 15 minutos para llegar, así que ya nos vamos. Acá están todos, mi amor, que tengas a very good day, muy buen día en el cole, a very good day in the school. Sí. Ok. Naila, dile hola a los amigos, recién te ven. Hola. Ya nos vamos, amigos. Chao, chao, bye bye. Bye. Bye, Philip. Bye, I'll see you when I get back from school. Sounds good. Chao, mi amor. Chao, Naila. Chao. Wave back, wave. Wave. Chao, baby. Ahí se va mi filcito precioso. Ya llegamos a casa, ya dejamos a Philip y ahorita me quedo yo con estos dos chanchitos hermosos, ¿no? Y así que vamos a ver qué hacemos durante el día, amigos. Espero que estén pasando un bonito día, un bonito martes y que, como les dije en la mañana temprano, les deseo a todos los chanchitos ahí con ustedes, a las mamás, que todos sus hijos hayan tenido un bonito día al principio de regreso a clase. Al menos aquí en Canadá y creo que en Estados Unidos también es hoy día, me parece. De repente creo que Estados Unidos ya empezó, pero bueno, al menos nosotros hoy día empezaron. Así que bueno, ya dejamos a Fixito. Ojalá que Dios quiera le vaya muy bien en su primer día. Ya escucharemos todo cuando lo recojamos. Así que bueno, ya los dejamos hasta un poquito más tarde. Nikki, ¿le vas a decir chao? ¿No? I am. ¿Tú, mi amor? Chao. ¿Cuál? ¿Qué cosa hay? No, vamos a tomar breakfast, vamos a comer. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Oh, mommy. ¿Qué? I left my wagon over there. Ya, déjalo ahí por ahorita, ¿ok? Why? Porque sí, ahorita vamos a tomar breakfast. Let's go. Vamos. Rápido. Sube, 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 sube. Sube, sube. A ver, bota para allá, eso no. Esto es el bubú, sweetie. No. Dominic, ¿qué haces, mi amor? Esa no es, ven acá. Naila, deja eso rápido, vamos. Estamos esperando a Filcito para sacarlo del colegio. Ya faltan 10 minutos para que suene la campana. La única razón que estamos aquí temprano es porque queríamos encontrar un estacionamiento para que él pueda salir y mirar el carro y venir donde estoy yo. Pues si veníamos 5 minutos antes, no hay dónde parquear y había una cantidad de carros, más los buses y todo, así que ya llegamos y ahora nomás nos queda esperar. ¿No, reina? ¿A quién estamos esperando? Hello. A Philip. Nikki. Hola, bebé. Hola, mi amor. Hola. Hola. Hola, reina preciosa. No quería
Y bueno, y algunos de ustedes han visto, algunos de ustedes han visto el colegio de Felicito, pero esa es la entrada. No hay más que enseñar, pero ese es el colegio católico, se llama Holy Family Catholic School. Porque para los que no saben, yo soy católica y a Felicito lo hemos bautizado también bajo la religión católica allá en Perú cuando fuimos la última vez. O no la última vez, la primera vez con él lo bautizamos y bueno, entonces toda su educación quiero que sea católica. Y por eso estamos aquí, está en este colegio, pero este colegio solo tiene primaria. Así que la secundaria está en otro pueblo, que está de aquí manejando en carro, está unos 30 minutos, de repente un poquito menos. En bus, me imagino el bus del colegio va a ser un poco más por todas las paradas que tiene que hacer. Pero ya cuando llegue ese tiempo en la secundaria, yo igual lo llevaré en el carro para que no tenga que estar tomando el bus y demorando mucho. Así que bueno, esa es la idea, mantener la educación con la educación católica. ¡Miren quién está acá, amigos! ¡Hola! How was your first day? ¿Cómo fue tu primer día? ¡Awesome! ¡Nice! And we saw a baby rabbit and it fought the window with a way to escape and get in a bush. Did you see all your friends? ¿Viste a tus amigos? Yeah. How was your teacher? New teacher? ¿Nueva profesora? Yeah, sí. Muy bien, mi amor. Mándale saludos a los amigos. And the baby rabbit made it to a bush and it went to its nest and we saw the nest. ¿Han visto un bebé, un conejito bebé? Dice que está escondido ahí afuera de la puerta del cole y estaban mirándolo todos los chiquitos ahí. ¿Qué, mi amor? Despídete. Chao. But there was only one baby rabbit. The dad and mom was looking for carrots or something. Oh, solo había un bebé. Spider. Okay, well, I'm gonna matar la spider. Voy a matar la araña. Say bye bye. Bye. We have lots of baby animals at home though. Okay, bye. Vamos, sube. I wanna do that for you. I wanna show you that. That's how it's dead. Okay, everybody inside before I go to them. Hola, ¿cómo están a todos? Muy buenos días. Hoy día jueves, ya aquí son como las 10 y pico de la mañana. Yo he estado demasiado ocupada esta semana, he estado trabajando casi todos los días, pero quería desearles que tengan un buen jueves, ya estamos a un pasito del fin de semana. Les voy a subir hoy día el vlog de regreso al colegio de Felicito. No es muy largo, pero igual quería que lo vean y que vivan con nosotros lo que pasamos del primer día de regreso al cole. O sea que eso lo van a ver antes de este saludo. Y estamos, Phil y yo, tratando de filmar varias cositas juntas este fin de semana. Ojalá, si Dios quiere y se pueda y tengamos el tiempo para poder subírselo a ustedes la próxima semana. Así que conmigo será ya, me imagino, hasta la próxima semana. No quiero decir hasta mañana porque no sé qué va a pasar mañana. Lo que sí quería decirles es que ya se viene un video especial para eso. Es una suscriptora súper, súper linda a la que he conocido recién, no en persona. Todavía no tengo la suerte de conocerla en persona, pero la he conocido por las redes sociales. Y porque obviamente me sigue a mí, me ha mandado un paquete, me ha mandado una caja súper pesada y super, es un gesto súper lindo, yo ya le agradecí muchísimo. Sabes quién eres, Charito, desde acá te mando un fuerte abrazo, hablamos casi todo el tiempo y quiero que sepas que de verdad te aprecio mucho. Muchas gracias por ese gesto, nunca nadie me ha mandado una cosa así, que, o sea, una persona pues que no conozca personalmente, ¿no? Pero muchísimas gracias, tanto yo como Phil y los chanchitos, te agradecemos de todo corazón. Ya como te dije ayer, va a haber un unboxing especial de la caja. Vamos a abrir la caja en un momento que estemos solos, Phil y yo, y la vamos a abrir, vamos a bloguear y van a ustedes poder ver qué cosas lindas nos han mandado. Así que bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Les quiero desear un buen fin de semana, que tengan mucha salud. Si estás trabajando, ponle muchas ganas. Y con nosotros será hasta la próxima semana, mi amor. Dile chavo a los amigos. Chao, dile chao, amigos. I forgot to say hi. Okay, di hi y después dices chao. Hi. Y ahora di chao, amigos. Así que con nosotros, amigos, será hasta un nuevo día. Desde aquí, desde Beaverton, te digo chao.